¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar una ensalada de pasta con atún. Súper fácil, muy rápida, muy rica y siento yo que es una ensalada muy completa. Para la comida o para el desayuno, para la cena, ya tú decides. Hay diferentes maneras de prepararla, pero esta es la manera en que yo la preparo y la manera en que a mí me gusta y pues se las quiero compartir. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Para prepararla vamos a necesitar 250 gramos de pasta. Yo estoy utilizando Fusilli, una o dos latas de atún, del que sea de tu preferencia, según el atún que a ti te guste. O sea, si quieres que tenga mucho atún, utiliza dos latas, si no, con una sola es suficiente. Del resto de los ingredientes, esto ya van a ser cantidades necesarias o las que tú quieras, según lo abundante que quieres que tenga de vegetales. Y vamos a necesitar lechuga, morrón de diferentes colores, yo estoy utilizando amarillo y verde, apio picado en cubitos pequeños, pepino también cortado en cubos pequeños, brócoli cocido también cortado en ramitos así pequeños del tamaño de un bocado, y este les recomiendo que no esté tan cocido. Cuando lo vayan a cocer, yo lo pongo desde cero junto con el agua, así en crudo, el agua fría, bueno, a temperatura ambiente, y lo pongo al fuego. Y una vez que toma este color verdecito más potente, es cuando ya le apago y así no me queda ni tan duro ni tan blando. Siento que queda como perfecto así. Y por último vamos a estar también necesitando aderezo. Yo voy a utilizar aderezo César, pero si quieres también puedes utilizar Mil Islas o cualquier otra vinagreta que sea de tu preferencia, y un poco de queso parmesano. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la pasta. Para esto voy a poner a hervir agua. Yo puse 4 tazas de agua, le voy a poner sal al gusto, un chorrito de aceite, y una vez que haya comenzado a hervir le vamos a agregar la pasta y la vamos a dejar aquí hasta que esté lo blandito que a ti te guste. Una vez que ya está blandita la pasta, así como a ti te guste, le vamos a apagar y la vamos a escurrir para que no se siga cociendo más. Si quieres la puedes poner debajo del chorro de agua fría para cortar la cocción más rápido. Ahora para prepararla tengo dos opciones. Una es que vayas preparando las ensaladas individualmente, vas haciendo capas con cada ingrediente que vamos a estar utilizando, y la otra, que es la que a mí más me gusta porque es más fácil, más práctico, más rápido, es agregar todos los ingredientes en un recipiente. Ya tú le vas calculando qué tanta cantidad quieres de cada uno de los ingredientes que les di, ¿verdad? Primero pongo la pasta, después el brócoli. Como les digo, ustedes ya van viendo qué tanta cantidad. Cada que vayan agregando un ingrediente, les recomiendo que vayan mezclando para que todo quede más incorporado, ¿verdad? Y así ya van viendo si les hace falta más o... Y así vamos a ir agregando todos los ingredientes que ya hemos decidido ponerle. El atún, yo ya lo tengo aquí, hay que quitarle el agua o el aceite en el que viene. Como les decía, yo solamente voy a estar utilizando una sola lata. Y bueno, ahora sí voy a agregar el resto de los ingredientes, excepto la lechuga. Y una vez que ya la tenemos bien incorporada nuestra ensalada, ahora sí vamos a emplatar. Vamos a poner en la base un poco de lechuga o mucho, esto como les digo es a su gusto. Enseguida vamos a agregar nuestra pasta. Agregamos aderezo al gusto y un poquito de queso. Y si quieres darle un toquecito extra, te recomiendo que le pongas un poquito de pimienta. Y es así como quedaría lista nuestra ensalada. Es algo súper fácil, pero en verdad que está bien, bien rica. Espero que les guste, se animen a prepararla.
y que sea de su agrado. Y pues bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Cuídense mucho, no olviden revisar la cajita de información, que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan y me sigan. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.